amigos de Espacio Giovani, bienvenidos a un nuevo programa dedicado a la comunidad italiana con una mirada joven. En la siguiente media hora los invito a disfrutar de todas las actividades que realiza la comunidad italiana en Mar del Plata y zona. Es así que ya mismo vamos a presentar la primera nota del día. Las cámaras de Espacio Giovani disfrutaron de la edición 2014 de la manifestación denominada Buenos Aires Celebra Calabria, en pleno microcentro porteño. Estuvimos acompañando a la comitiva del Círculo Calabrés Marplatense, que participó con sabores típicos de su región italiana de origen. Los invito a compartir las imágenes. Nos encontramos en la Avenida de Mayo, una de las arterias principales de la capital federal, en la festividad Buenos Aires Celebra Calabria. Nos encontramos entre platos típicos y música tradicional de esta queridísima región italiana. Comparto con ustedes todas estas imágenes a través de Espacio Giovani. Mi nombre es Ana Paula y les mando un cariño a todos. Un bacione. Marplatense. Bueno, disfrutando desde el momento que llegamos, ya estamos armando acá con el equipo, tenemos un equipo muy de mucho trabajo y estamos disfrutando a los clientes, porque ver esta gente es la verdad una alegría y se han llevado todo, no nos quedó nada, algunos pequeños frascos nos quedan. ¿Y qué es lo que están ofreciendo? Bueno, primero hoy fue el debut, lo más grande fueron los ñoquis. Fueron los ñoquis a la calabresa, que bueno, hubiéramos traído una cantidad más importante, se la llevaron todas, no lo probamos nosotros. Y después ahora estamos con los frascos, las anchoas caseras, el pan casero, después lo dulce que trajimos, hecho todo por las manos del grupo de la familia nuestra, las chicas, y bueno, nos quedamos sin nada, estamos trabajando desde temprano, pero bueno, esto nos encanta y vemos que hay mucha gente. Dígame, ¿cómo se hacen los ñoquis calabreses? Porque deben tener algo interesante. Bueno, primero tenemos la que hace el tuco, que es nuestra tesorera, que ella es especialista del tuco. Y después tenemos, los amasamos, se hacen todo a mano, uno por uno. ¿Quién los estuvo amasando? Uno de nuestro grupo, que no está en este momento acá, que colaboró. Por eso lo vendimos tan barato y lo están vendiendo por ahí al doble que el nuestro. Nosotros vendimos la mitad y ganamos plata igual. Muy bien, bueno, así muchas gracias. Un saludo para Espacio Yo. Simplemente estoy muy, muy contento y les agradezco a ustedes porque están siempre apoyándonos y difundiendo lo que nosotros hacemos, lo poquito que hacemos, pero bueno, están ustedes con nosotros. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿nos puede informar sobre las vías de comunicación para estar en contacto con el Círculo Calabrés Marplatense? Sí, cómo no. Primero tenemos el correo electrónico, que es circulocalabres@hotmail.com, y el Facebook, que es el nombre de Círculo Calabrés Marplatense. Allí nos pueden encontrar y pedir la confirmación de amistad. Y allí informaremos de todos los eventos. Así que gracias a ustedes por la información. Nina ti vite all'acqua chi lava vi e lume cori si rinchiuda muri.
Pandui panya la si palam pravi. Eu ta rubai lu meju muka dui. Cala brisella mia, cala brisella mia, cala brisella mia, facimma muri. Cala brisella mia, cala brisella mia, cala brisella mia, facimma muri. Ti rullalle, rullalle, rullalla, sta cala brisella morire mi fa. Ti rullalle, rullalle, rullalla, sta cala brisella morire. Ora non vuoi, dimmi di cui ti spagni e non la fai. Casi ti spagni di la gente tuoi, ti picchi in braccio e non ti posso mai. Calabrisella mia, calabrisella mia, calabrisella mia, facimma muri. Calabrisella mia, calabrisella mia, calabrisella mia, facimma muri. Sta calabrisella morire mi fa. Ti rullalle, rullalle, rullalla, sta calabrisella morire mi fa. Ti rullalle, rullalle, rullalla, sta calabrisella. Nos encontramos en uno de los stands de Buenos Aires Celebra Calabria y aquí con Marité, que nos va a contar dónde estamos. Marité. Nos encontramos en el stand de San Francisco de Paola Di Bazzano, que es una de las asociaciones que forma parte a esta linda manifestación del día de hoy. Y bueno, ¿qué podemos encontrar en este stand? Bueno, en este stand tenés a los dos extremos que están cocinando. A mi derecha se está cocinando la brudacchia, que es un plato típico justamente de Bazzano, que está hecho con cebolla, oliva, tomate. Quien quiere también le pueden poner huevo, así que muy, muy sabroso. Y del otro lado tenemos las famosas tzipuli, con anchoa, obviamente, y con queso también, que ha sido una nueva innovación de este año. Además, tenemos diferentes tipos de panini, de prosciutto cotto, crudo, salame, también están canastrelle, piñolata, aceite de oliva y diferentes productos que son característicos de nuestra región. Te cuento que mientras nosotros estamos hablando, en el escenario hay un espectáculo muy lindo, con diferentes grupos folclóricos calabreses, chicos que cantan, y uno de ellos que va a cantar es nuestro querido marplatense. ¿Quién es? Maxi Manso, así que bueno, en un ratito lo vamos a escuchar. Así que bueno, la colectividad marplatense también participa de toda esta festividad y bueno, la estamos pasando muy bien. La verdad que sí, bueno, gracias Espacio Giovane nuevamente por estar presente. Mi piacerebbe sapere che non promo su un istante per venire le mie pene, sopperire finalmente alla tua luce intermittenza, per dotarmi di pazienza. Quando me che piace tutto me la dico, ora farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male. Farmi male, farmi male, farmi male, farmi male, farmi male.
amigos por habernos acompañado en este hermoso viaje de Buenos Aires Celebra Calabria. Yo los saludo hasta la próxima. Vivolio bene. Chau, chau.